volvemos las dos otra vez para hacer este vídeo de cositas que hemos comprado de varias tiendas diferentes. Ya tengo que parar de comprar, porque últimamente estaba comprando, pero cuando ves ofertas muy buenas o cosas que tienes miedo que se van a acabar, pues al final terminas comprando. Vale, ¿vamos allá, Laura? Sí. Muy bien. Primera compra la hicimos en una página web que se llama Mundo Scrap. Y hice esta compra por un motivo. Estaba buscando, una amiga de Estados Unidos me mandó un regalo chulísimo que os voy a enseñar, que os va a dar muchísima envidia. Y me mandó esto. Oh my god. Mirad, salió una oferta de My Mind's Eye. Entonces, el envío internacional era carísimo y yo estaba hablando con una amiga mía de Estados Unidos y me dijo, tú no te preocupes, yo te lo consigo. Y aquí tengo todos los paquetes de enamel dots de todas las colecciones anteriores de My Mind's Eye. Entonces, quería darle las gracias, ella también es una scrapera. Y lo que hice fue comprar unos sellos de La Vida en Scrap. No esto, le compré otros dos sellos, pero ya se los mandé por correo. Y fueron el sello que se llama Pasan las hojas y el otro sello que se llama Faunia. Y bueno, ya podéis buscarlo en internet. Yo para mí, ¿qué compré? Compré este sello. ¿Qué tiene, Laura, este sello? Pues tiene como unas formitas. No, letras. No son formas, son letras, son todas letras. Es una fuente que me gusta, tengo que decir la verdad, yo no soy muy de sellos, no uso mucho los sellos, pero sí que cuando vi este me enamoré, porque yo creo que a la hora de hacer un layout y escribir, por ejemplo, journaling o el título, pues quedaría muy chulo. Entonces aproveché que quería comprar los sellos para comprar cuatro cositas más. Compré los sellos, compré... ¿Esto qué es? Pues son como... ¿Hilo? Hilo. Para coser, que últimamente estamos cosiendo mucho. Os voy a enseñar. En el último vídeo sí que os enseñé que compré estas plantillas de Amy Tangerine para poder hacer el cosido encima de los layouts. Y os voy a enseñar uno de los ultimísimos layouts que estaba haciendo ayer, que es ese. Y fijaros, hice el cosido aquí. Yo creo que quedó bastante chulo. Lo que pasa es que no tenía nada de hilo. Entonces sí que aproveché para comprar hilo de diferentes sitios. Compré estos dos, que son de color. Son de color como... Este es como un marrón oscuro, oscuro. Y este es rojo. Y este es rojo también. Y estos son tonos de... Azul. Azul. Muy bien, también compré este paquete de stickers de Teresa Collins y son pegatinas súper chiquititas y vienen muchas hojas en blanco. Tenía algo parecido de Tim Holtz que he utilizado muchísimo, pero eran en negro las pegatinas, ahora mismo no las encuentro así. Mira, hace mucho tiempo que compré este paquete que es lo mismo pero negro y fijaros, utilicé muchas de las pegatinas, son súper cómodas de usar, entonces cuando vi este de Teresa Collins, que básicamente es lo mismo pero en blanco, decidí cogerlo sin pensarlo dos veces. Y por último cogí un paquete de blondas y me gustaban porque el diseño me gustó, no todas las blondas son iguales, hay blondas que son como más grandotas, no sé, el detalle no está tan fino y estas me parecía que el detalle era un poco más fino, me gustaban más. Y me cogí un paquete y vienen un montón de blondas aquí, 40, así que nos tiene que durar. Esta fue la compra en Mundo Scrap, es mundoscrap.com. Os pondré todo abajo para que podáis ver. Luego en Kimidori, que también es otra tienda favorita mía, he comprado un par de cosas más. Nos han mandado el regalito y esta vez ha sido unos breads, una tarjeta de Project Life, una pegatina forma corazón, un tag y un poco de hilo. Y estos, muchas gracias. Y estos los breads, estos se llaman breads, Laura. Entonces muchas gracias Kimidori por este regalito que nos habéis mandado y os enseño, es que este lo vi en Facebook en la página de Kimidori y me enamoré perdidamente de esto. Han sacado los nuevos álbums de Snap. Entonces, viene el álbum vacío. No tiene nada por dentro. Tiene las esquinas de metal.
Es un álbum de papel, de cartón, no es un álbum de tela. Y es un tamaño así chiquitito, me gusta. Y cuando lo vi pensé que quizás era buenísimo para el, hacer el álbum de verano. Y es lo que creo que voy a hacer con este álbum. Por detrás te viene el Embossing the Simple Stories. ¿Y? Y tener cuidado porque pincha mucho los papeles de madera. ¿El qué? Bueno, según ella, pueden pinchar. Muy bien, pues me enamoré del álbum. El precio, $9.99 se están vendiendo estos álbums. Quería coger también el rosa, pero de momento dije, bueno, voy a esperarme. Y también cogí un par de washi tapes, que no tenía muchos washi tapes. Cogí uno, Laura, en como un verde aqua, con puntitos, y otro que tiene triángulos en dorado. Y esta ha sido la mini compra. Ahora os enseño la mega compra. Hay una tienda que no sé si están de rebajas o si están de liquidación. Yo creo que están de liquidación. Que es Paraíso, paraísoscrap.com. Sí, si no me equivoco es así. Paraísoscrap.com. Y compré un montón de cosas. Porque también voy a hacer un sorteo en breve, entonces estaba yo buscando cositas que podía incluir en el sorteo. Y os voy a enseñar un poco lo que tengo aquí. He comprado esto, que no sabía muy bien lo que era. Pero, bueno, me daba la sensación de que se podía utilizar como las plantillas de Amy Tangerine para poder hacer el efecto cosido. Y efectivamente yo creo que es lo que es. Es una plantilla para hacer los puntitos para que luego puedes hacer el cosido a mano. ¿O es para que repases con el lápiz? También se puede repasar con el lápiz y utilizar como stencil, como máscara, y también se puede utilizar con algún tipo de pintura. Bueno, tiene muchas opciones. Me gusta que tiene estos tres agujeros que en un momento dado se puede guardar en un álbum. Y bueno, está chula, la verdad. Bueno, decía, esta tienda lo tiene todo a un 60% de descuento ahora mismo. Así que si queréis ver lo que les queda, correr, correr. Yo estaba esperando porque hicieron unos días de 40%, otros días de 50%. Y ahora están al 60% las cosas. Compré este stencil de Bow Bunny. ¿Qué tiene, Laura? Mira. Muchas copos de nieve. Copos de nieve. Y nieve. Sí. Y nieve, y luego tiene tres formas aquí arriba. Genial. Y estos son los stencils, creo, stickable stencils, los que se pegan. Entonces a la hora de hacer el stencil se queda muy quietecita y no se mueve. Vale. Luego compré más cositas. Compré tres packs de papeles. Uno de estos voy a incluir en el sorteo, no he decidido cuál, quizás este que es más gordo. Este es un pack de papeles de Crate Paper, Oh Darling. Tiene 36 papeles. Una colección muy, 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 muy bonita. Este es de Fancy Pens, Miology. Y también son papeles súper coloridos. Y lo último es de Teresa Collins, de la colección Wonderful. Y vienen pues por las dos caras. Me gustan mucho los colores de estos papeles, por eso los escogí. Luego, sí, es que compré muchas cositas. Más hilo. Aproveché, estaban a 60% de descuento. O sea, no pude no cogerlos. Y al final así voy a tener una colección de hilos. Hay negro, gris, blanco, fucsia. Fucsia, muy bien. Rosa y... rosa clarito. Sí. Muy bien. Pues nada. Cogí más hilo, cogí estos cuatro botes de pintura acrílica de la marca Adirondack, The Ranger, son The Ranger. Y bueno, hace mucho que quería probar esta pintura acrílica que viene en estos botes que puedes aplicar así. Y bueno, cogí los colores que tenían disponibles, que me parecen chulísimos. Tenemos, ¿qué colores son, Laurita? Son verde, azul, naranja... Bueno, un poco. Amarillo, más bien. Sí. Y rosa. Rosa. Son colores súper, súper chulos. Muy bien. Luego cogí este sello que voy a incluir en el sorteo seguro. Es un sello de Prima y que tiene varias cositas. Tiene una chica aquí, tiene plumas. Inspire, create, explore, una flor. Este seguro que la incluyo en el sorteo. Cogí dos packs de Flair. De My Mind's Eye, porque una la voy a incluir en el sorteo también. Y bueno, molan mucho.
son bastante grandes, vienen con pegatina por detrás. Y mola mucho. Cogí unos eyelets, unos ojales, porque ya se me estaban acabando, de We Are Memory Keepers. No estoy muy segura qué uso tiene esto. Yo creo que para tapar la parte de atrás del ojal, pero nunca lo he usado así, así que no sé. Un paquete de botones de Shimmel, que son... ¿Qué tema es? ¿De qué son? De círculos grandes. No, pero ¿qué son? ¿De qué son? ¿De verano? No. No, son de... Navidad. Son de Navidad y me gustaba mucho. Y por último, no, me quedan dos cositas más. He cogido esto, que es un roller stamp de October Afternoon y que tiene todas estas cositas. I heart this fun finds to buy, to make, genius, inspire me, yes please, handmade like, one of kind, found. Bueno, super chuli. Y por último, una cosa que no sabía muy bien lo que estaba comprando, pero al final estoy muy contento con esta compra. Es un pack de tres sobres. A ver. Tres sobres de plástico, de un plástico muy duro. Se pueden poner en un álbum porque tienen los agujeritos del álbum. Y bueno, yo mi idea fue de comprar esto para guardar, poder guardar mis kits o lo que me sobra de los kits en un momento dado. Y en el pack vienen tres. Y la idea es esa, o sea, te lo dice que es para, pues, para guardar cositas si estás trabajando en un álbum. Y tienen los label cards. No sé si vienen así, vienen de doble cara. Y quizás voy poniendo un poco lo que voy poniendo en cada sobre. Me parecían chulos. Y bueno, estaban al 60% de descuento. Cuando hay estos descuentos, pues la verdad que no hace falta pensarlo mucho. Y esto ha sido todo de compras. Todavía estoy esperando que me lleguen unos papeles que compré de Maggie Holmes, de una tienda que se llama Tu Tienda Creativa, creo yo. Pero no, todavía no me han llegado. Eran unos papeles de Maggie Holmes. Si me llegan a lo largo del día de hoy, lo incluyo en este vídeo también. Y eso es todo, Laura. ¿Qué te parece? Muy en breve vamos a volver con un sorteo donde voy a regalar cositas. Y yo creo que va a ser un sorteo internacional otra vez. A ver a quién le toca la suerte. ¿Te parece? Sí. Y vamos a decir adiós con las manitas. ¡Adiós! ¡Adiós! Y muchas gracias por vuestros comentarios en el vídeo anterior. ¡Hasta luego!